Octavo día. Con Jesucristo nace y renace la comunidad. ¿Qué hacen con esa cuna, Juan Diego? ¡Mi vecina me la regaló! Hoy estuve en su casa haciendo una diligencia. Y como sabe que yo soy piloso, me la regaló para que yo la llevara al Teatro de Títeres. ¡Cae como anillo al dedo! ¡Cabe el chiquitín! ¡Es un dicho! ¡Claro que sí, Camilo! Porque el signo de hoy es la cuna. Ella nos recuerda que debemos preparar el corazón para la llegada del Salvador. Le salió la rima muy bonita. Y mientras preparamos el corazón, la prima Isabel ya dio a luz al precursor. El hombre grande, el profeta. Vamos a felicitarla, así dice la palabra de Dios hoy. Que muchos lo felicitan a Isabel por el milagro. Por el niño. ¡Vamos a casa de Isabel! ¡Hola, Isabel! ¡Felicitaciones por tu hijo! ¿Y cómo se llama? Yo digo que Juan, aunque hoy cuando lo llevé a circuncidar, le querían poner Zacarías, como el papá. ¿Y este niño será grande? Pero entre tus parientes no hay nadie con ese nombre. ¡Hola, señor Zacarías! ¿Cómo se llama tu hijo? ¡Pobre Zacarías! ¡Todavía está mudo! ¡Uy! ¿Qué tal me pasará a mí? ¡Tan hablador que soy! Juan Diego, Zacarías estaba pidiendo una tabla para escribir. ¡Escribe el nombre! ¡Uy! ¡Qué milagro el de Dios! ¡Zacarías escribió Juan! ¡Alabado sea nuestro Señor! ¡Uy! ¡Acabas de recobrar el habla! ¡Qué bien! ¡Qué miedo! ¡Qué temor! ¿Qué querrá Dios de ese chiquito? ¿Qué será de ese niño? ¡Pues la mano de Dios lo conducirá! Y toda la comunidad lo recordará. El lema de hoy es: con Jesucristo nace y renace la comunidad. Hoy renace la comunidad. ¡Repitamos el lema! ¡Con Jesucristo nace y renace la comunidad! Por eso todos mañana vamos a traer un dulce. ¿Qué vamos a traer? ¡Un dulce! Bueno, ahora sí. Primero, vamos a ir a reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Voy a confesarme. ¡Claro! ¡Claro que sí, Camila y Luisa! Para poder celebrar mañana la Navidad, nuestros corazoncitos deben estar limpios. Como el de Zacarías. ¡Ah, Luisa! ¿Quiere que le pase lo mismo que el señor Zacarías? Eso sucedió una vez en la vida. Y sigue sucediendo hoy, porque los milagros de Dios siempre se dan. Hay que limpiar el corazón y ¡suas! Allí hablará él. Entonces mañana traeré un dulce. ¡Sí! Para compartir la Navidad. ¡Nos vemos mañana y con regalos! ¡Chao! Mágica tan llena de amor.
es la fecha en que nació nuestro niño Dios. Época de compartir, mejor dar que recibir. Este es mi mensaje para ti. Vamos todos.